Amigos y amigas de Los Cuatro Vientos, una segunda transmisión en vivo para ligar el tercer capítulo de esta serie sobre el movimiento estudiantil de 1968 y sus repercusiones en el México contemporáneo, que pues a lo largo de estos dos días, y ese es el tercero, hemos estado desarrollando y fundamentalmente agradeciéndole a dos personajes que están con nosotros como colaboradores puntales para la realización de esta serie. Me estoy refiriendo en primer lugar al ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electrónica del Instituto Politécnico Nacional, Rafael Armando González Miranda. Ingeniero, de nueva cuenta, bienvenido, muy buenas tardes. Y pues también, obviamente, participante activo de los hechos, de los acontecimientos allá en la Ciudad de México, en el movimiento del 68. Y pues, por otro lado, pues nuestro queridísimo amigo, colaborador de muchos años y a quien le agradecemos siempre su presencia en Cuatro Vientos, Manuel Guillén Guillén, historiador, egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, ¿eh? De nuevo puedes tenerte por acá. Pues muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Pues miren, amigos, llegamos al tercer capítulo. Aquí vamos a platicar de lleno de la fecha pues más trágica, una de las fechas más trágicas en la historia de este país, el 2 de octubre de 1968. Olga Alicia, bienvenida. ¿Qué tal, Javier, Manuel, Rafael? Muchísimas gracias por continuar pues aportándonos todos estos testimonios y este análisis de lo que ocurrió hace ya medio siglo, 50 años después. Con una mirada retrospectiva, estamos viendo lo que sucedió en el 68 y estamos pidiéndoles a ustedes, queridos amigos de la comunidad de Cuatro Vientos, que nos ayuden a compartir este programa. Es de gran trascendencia porque sin entender el 68 muy difícilmente vamos a comprender lo que está sucediendo hoy. Estas movilizaciones multitudinarias, por ejemplo, que se registraron estos días recientes, de estudiantes de la universidad, de estudiantes de preparatorias, de CCH, pidiendo, exigiendo la erradicación ya definitiva de estos grupos de golpeadores que se conocen como los porros. Tampoco entenderíamos lo que sucedió el pasado 1 de julio, cuando se volcaron a las urnas más de 30 millones de mexicanos a reclamar a la de ya un basta y un cambio de régimen en México. Todo esto es consecuencia de estas movilizaciones del 68 que a la vez pues contenían en sí una historia de lucha del pueblo mexicano, trabajadores, campesinos, líderes estudiantiles y sindicales. Y por supuesto, pues esta gran demanda, esta sed, como nos decía Rafael González el día de ayer, esta sed, estas ansias de libertad de la juventud mexicana, esta lucha por la democracia. Ayer concluimos platicando uno de los momentos más trágicos y a la vez heroicos de este proceso que fue el movimiento estudiantil, cuando el 23 de septiembre de 1968 las tropas que estaban pues bajo el mando del comandante supremo, que no es otro que el presidente de la República, Porfirio Díaz Ordaz, y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, bueno, estas tropas se lanzan contra los estudiantes que están realizando en ese momento una manifestación. Y le corresponde, van a tomar el casco de Santo Tomás, ¿verdad? Y es el Instituto Politécnico Nacional quien en este momento tiene el protagonismo, instituto en el cual estudiaba Rafael González, y que le corresponde a los estudiantes de la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico enfrentar esa represión, contener ese avance de las tropas, y que no fue nada fácil, fue una batalla campal en pleno corazón de la Ciudad de México, que se llevó de 12 a 17 horas de disparos continuos, de defensa de los estudiantes con palos, con las pancartas, con algunas bombas molotov. Con eso se enfrentaban a los granaderos y a las tropas. Y fue una batalla que se prolongó durante más de 3 días. Esto provoca
la convocatoria a todo el estudiantado para salir en defensa de sus compañeros del Politécnico y dos marchas más, Manuel. Una previa a la del 2 de octubre y la propia del 2 de octubre en Tlatelolco. Me gustaría mucho que tomaras tú la palabra para que nos dieras este marco ya histórico y entrar luego ya de lleno a los testimonios de Rafael. Bueno, esto lo podemos contextualizar en primer momento, pues todo lo que vendría siendo el mes de septiembre, cuando incluso precisamente en los informes de gobierno de ese mes, pues ya se nota una postura gubernamental más tajante en cuestiones de ponerle un fin a las movilizaciones. Lo comentábamos en otras ocasiones, el mismo Gustavo Díaz Ordaz que comenta que han sido criticados por tener una supuesta tolerancia más allá del marco jurídico, supuestamente. Hemos sido tolerantes al extremo de la crítica, dijo. Sí, y también el propio Gustavo Díaz Ordaz pues quería mantener una imagen de tranquilidad ante las posibilidades de la Olimpiada y sobre todo también la exigencia de los Estados Unidos de mantener un orden y evitar todo este tipo de movilizaciones como lo mencionamos en la primera emisión. No hay que olvidar este contexto internacional de cómo los efectos de la Guerra Fría se van sintiendo en América Latina y en nuestro país también hay una presión del gobierno estadounidense por evitar este tipo de movilizaciones. Entonces se ve ese tipo de postura ya gubernamental que viene representado precisamente con, por ejemplo, la toma de Ciudad Universitaria, lo del casco de Santo Tomás y previamente también ya las agresiones que se estaban dando, por ejemplo, en el Zócalo de la Ciudad de México ya empleando directamente al ejército. Anteriormente, pues lo que más predominaba era el uso de los granaderos para contener las manifestaciones, pero ya en estos meses hay una participación más directa del ejército. Y bueno, precisamente al postre de estas tomas en el Politécnico y Ciudad Universitaria se vienen estas convocatorias a nuevas manifestaciones. Y bueno, antes del 2 de octubre, pues viene una a fines de septiembre, el 27 de septiembre. Y el 1 de octubre, algunas partes de, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre todo la parte administrativa, empieza a tomar algunas acciones en el sentido de retomar la actividad habitual. Pero el Consejo Nacional de Huelga mantiene la postura firme de mantener todavía la huelga extendida. Y precisamente para reorganizar unas nuevas manifestaciones, pues vienen estas convocatorias al 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Hay un llamado muy interesante del rector que les pide regresar a clases, terminar la huelga y una respuesta del Consejo Nacional de Huelga que le dice no vamos a dejar la huelga porque es el arma que tenemos ahorita para poder sacar adelante nuestras demandas. Y además, Rafael, pues ya tenían muertos, heridos, ya tenían a muchos compañeros en la cárcel, ya se estaba dando también estas confrontaciones con los estudiantes del Politécnico y la toma del casco de Santo Tomás. ¿Cuál era la apreciación que usted tenía? ¿Qué pensaba de lo que estaba sucediendo en ese momento? ¿Usted fue de los que consideró que había que continuar con la huelga? Ah, por supuesto, sí. Cierto es que ya no teníamos la posibilidad de reuniones como las teníamos anteriormente, estaban tomadas las escuelas. Entonces nos juntábamos a través de telefonemas, ya teníamos grupos convocados en grupo, ya sabíamos de qué manera podíamos actuar, ya no sabíamos, pues la lección de 2 meses antes había sido amplia, ¿no? O sea, de cómo pasar la información a la gente, de qué manera realizar activamente, pues pasar eso a través de panfletos a la población, pues para tener informada. Y no era necesario convocar a reuniones, sino que ya teníamos líneas directas para poder decir, mira, nos están sugiriendo esto, nos están sugiriendo que tomamos esas acciones y se nos preguntó, porque yo formaba parte de un grupo que operaba en Tlatelolco, en los alrededores, pues yo tenía, vivía ahí cerca de Tlatelolco, ¿no? Ahí en la calle Inguarán, cerca de la 20 de noviembre, pegado ahí a la unidad de Tlatelolco. Entonces eso me correspondía a mí. ¿Por qué me correspondía? Porque cuando se nos llamaba,
pues había rapidez en acudir, o sea que todos en grupo llegamos a la necesidad por la que se nos estaba convocando. Por ejemplo, las detenciones o el acoso de grupos desconocidos que estaban merodeando o estaban cazando pues algún joven para llevárselo, ¿no? Esa era la razón que estábamos ahí. Y a través de nosotros se nos dijo que iba a haber una marcha de ahí de Tlatelolco al casco de Santo Tomás, como de presión, acerca de la pregunta que tú dices, de qué pensábamos, si podíamos retirarnos y ya no continuar, ya levantar los paros, ¿no? Absolutamente no era ni pasaba ni por la idea. ¿Por qué? Porque pues, las cantidades de estudiantes y de representantes del Consejo de Oro que estaban allí en la cárcel, o sea que no había ni un ojalá si hubiera algún sesgo pues de alguna de un convenio entre el gobierno, probablemente, pero no había nada, o sea que era una rigidez absoluta, ¿no? Entonces estamos provocando que accedieran por lo menos a dialogar, que accedieran a convenir en alguna salida, y no lo hicieron. Entonces no hay, y yo creo que todos los que teníamos comunicación entre nosotros, ninguno tenía esa intención, al contrario, sino que era seguir y redoblar la marcha. ¿Qué era redoblar la marcha? Sino que intentar en la convocatoria que se hizo para el 2 de octubre llevar a una gran cantidad de gente, o sea, doblar la cantidad de las que teníamos nosotros acceso a través de los panfletos y de los familiares que andaban alrededor de nosotros, o sea, convocarlos para que asistieran. Fue una tarea, yo creo que de las más pesadas, porque ya no había tanta libertad para andar en la calle. A raíz de eso yo tuve dos conatos muy bastante peligrosos con los judiciales. ¿Por qué? Porque ya estaba en un punto muy, muy álgido, ¿no? Entonces yo creí que yo no iba a llegar al 2 de octubre, la verdad, sinceramente, por ahí lo relato ahí en mis memorias. Esos momentos pues tan especiales que tuve antes del 2 de octubre. Ahora imagínense en qué condiciones yo llegué al 2 de octubre, o sea que ya muy con mucha tensión, o sea que muy emocionado pues para procurarme llegar, o sea que hacer llegar, que mi persona llegara ahí a la plaza, ¿no? Porque yo estaba plenamente convencido de que ya me habían identificado. ¿Por qué? Pues dos veces, pues no era posible, ¿no? Dos veces y exactamente a mí, ¿verdad? Seguirme y hacerme, como le dicen, ¿no? Ponerme cola, ¿no? Entonces estaba yo bastante nervioso. Sin miedo, pero muy nervioso. Sí, nos platicaba que tenían que entrar a escondidas a su casa, que no los viera los fisgones, los vigilantes que les ponían la cola, que ponía la policía, que no los viera entrar a sus casas, que no los vieran salir. Tenían que tomar una serie de precauciones, de medidas de precaución. Y usted tuvo que hacerlo también, Rafael. Yo tuve que cambiarme de ahí, donde les digo, de la azotea del edificio. Me tuve que cambiar precisamente por eso. Me cambié y me fui a la calle de Inguarán. ¿Por qué? Pues porque sentía yo que de alguna manera pues es muy notorio, ¿no? O sea, son centros, porque la colonia donde estaba yo estaba cerca del Politécnico, del edificio que les platico, cerca de Lindavista. Traían una lista de activistas, sí, de brigadistas, de dirigentes a los cuales detener, incluso desaparecer. Yo estaba en una de ellas, o sea, cuando se originó aquella comisión para la investigación de crímenes del pasado de la Guerra Sucia, yo estaba en una lista. Ahí tenía. No era tan infundada mi posición, ¿no? Era una persecución real. Era una persecución, me tuve que cambiar allá. Entonces era una manera pues de estarse moviendo.
¿Qué pasaba con el gobierno? Porque en este mismo, en estos días que estamos ya prácticamente a 10 días, una semana de los hechos de Tlatelolco, y entonces estamos ya, ¿qué serán? 20 días de la inauguración de las Olimpiadas. ¿Qué pasaba con el gobierno y con las autoridades universitarias? Porque hay una declaración en los mismos días en que las tropas están tomando el casco de Santo Tomás y se da esta campaña batal, ¿cómo se dice esa batalla campal? Perdón, esta batalla campal entre los estudiantes y los granaderos. Echeverría está haciendo declaraciones de un llamado al diálogo franco y sereno. Dice, vamos a hacer un diálogo franco y sereno. ¿Se estableció en algún momento una mesa de diálogo? Aquí hay algo que nos está aportando Joaquín Gabriel Bolio García. Te debemos agradecer mucho, Joaquín, sobre esto que estás preguntando, Olga Alicia, que también podría ser algo muy interesante que si tú lo recuerdas, lo confirmaras o dijeras, no es cierto, ¿no? Dice Joaquín que habría que recordar que ya se tenía en los días previos a lo del 2 de octubre un diálogo con el Consejo Nacional de Huelga y una representación oficial del gobierno por parte de Caso y Jorge de la Vega Domínguez. Andale. Dice, se retrasó el diálogo porque el Consejo Nacional de Huelga pidió que este diálogo fuera público, no privado. ¿Te acuerdas de esto? Por supuesto, sí, tienes razón, Bolio, es cierto. Se había establecido una comisión que no había sido aprobada, pero sin embargo, no sé de qué manera la votaron, ¿no? Pero no era aprobada por el Consejo Nacional de Huelga, porque no solamente en ese tiempo, sino anterior, en la segunda manifestación, se pidió que fuera un diálogo público, o sea, esa fue una de las banderas también que se tenía, ¿no? Que fuera público. Y entonces se autonombraron, y así lo remarco, ¿no? Una comisión formada de los que yo recuerdo por dos del Partido Comunista y un politécnico que probablemente era pues para darle variedad. Uh-huh. Y el mismo 2 de octubre estaban reunidos en la casa del rector. Para estar discutiendo. O sea, mientras estaban discutiendo, pues estaba preparado, ya estaba preparado, o sea, por un lado platicando, por el otro lado. Y estaba la mano dura. ¿Te acuerdas de estos tres personajes, de sus nombres, por sus nombres? ¿Los recuerdas? Sí. Los dos integrantes del Partido Comunista. Bueno, estaba Perelló. Marcelino Perelló, sí. Marcelino Perelló, bien. Ajá, y había otro conocido del Partido Comunista, no recuerdo ahorita, ¿no? No tengo los nombres uh-huh. ahorita, pero... Pero, o sea, ustedes sabían, trascendió. Trascendió posteriormente, ¿no? ¿Quiénes eran? Que ya había, y o sea, querían colocarse la bandera de los héroes, ¿no? Que detuvieron, ¿no? Las acciones, ¿no? Y no sé qué iban a concretar, pero qué engaño, ¿no? Qué engaño que por un lado estén platicando contigo y por el otro lado te estén clavando un puñal, ¿no? Esa acción no nos pareció nada. Bueno, ¿te acuerdas más o menos en qué días fueron estas reuniones? De octubre. O sea, una de ellas, pero dices que ya habían iniciado sí, algo. Por supuesto, antes ya habían iniciado, ya unos se había comprado. Días, una semana antes. Sí, ya. De hecho, desde el 27 de septiembre, cuando se da el mitin en el Zócalo, donde comentábamos este caso de que sale la propuesta de Campos, Sócrates Campos, y que a pedir que se queden, era que se quedaran ahí los estudiantes el 27 de agosto, ¿verdad? En el Zócalo, para que llegara ahí la comisión y pedir que llegara incluso el presidente Díaz Ordaz a establecer el diálogo y resolver las demandas, ¿no? Sí. Negociar los 6 puntos del pliego petitorio. Entonces ya estaba, por lo menos desde fines de septiembre, hablándose de una comisión del diálogo donde tengo entendido que por parte del Consejo Universitario y del Comité de Huelga participaba Luis González de Alba, entre otros con Marcelino uh-huh. Perelló. Pero esto era a espaldas de la Asamblea y de todos los integrantes, del movimiento, pues.
Pues por lo menos no ha probado, ¿no? No ha probado. No ha probado, y era Roberto Escudero uno de ellos, ¿no? Roberto Escudero. Marcelino Perelló, el segundo, y Ángel Verdugo, que era del Politécnico. Ese, Ángel Verdugo. Del Poli. Okay. Y por el otro lado está Antonio Caso y Jorge de la Vega. Antonio Caso y Jorge de la Vega Domínguez, que es lo que nos está diciendo precisamente Antonio Jorge. Caso, Antonio Caso, que posteriormente fue mi jefe, porque fue... Que ya llegaremos a este momento, pero el mero Docio fue su jefe después. Sí, en Comunicaciones y Transportes. Sí, en Comunicaciones y Transportes. Después fue dirigente del PRI, ¿verdad? Sí. Dirigente nacional del PRI. En el 88, 20 años después, cuando se da el fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas, él era dirigente nacional del PRI. Pero bueno, 20 años atrás, en el 68, este dirigente priista dice que ellos iban a establecer un diálogo en la mañana, ¿no? Y previo a la manifestación del 2 de octubre. ¿Por qué se convoca en Tlatelolco? ¿Qué es lo que pretendían los estudiantes? Bueno, seguridad, digo, para empezar, seguridad, ¿no? O sea, que había, corría en el ambiente de nosotros, los que nos sentíamos perseguidos, los que teníamos delirio de persecución, porque ya se había formado una idea en cada uno de nosotros. Pues ¿por qué? Pues porque de repente se llevaba, perdón, a un compañero tuyo, lo golpeaban, si es que lo volvíamos a ver. Si tenía suerte que lo volvieran a ver. Sí, o lo expulsaban de la ciudad, y quién sabe dónde lo llevaban, ¿no? O sea, entonces sí había razones para estar en esas condiciones. Entonces sí, no, no teníamos duda de la condición que teníamos, y por eso actuábamos de esa forma, ¿no? ¿Cuántos, ya se había hecho un mitin previo en Tlatelolco, previo al del 2 de octubre? No, hacíamos intentos, o sea, pretendíamos, pero no era posible, o sea, no había posibilidades de realizar algo en forma, o sea, algo. Por eso es que nos citamos allá en Tlatelolco, decidimos que fuera ahí. ¿Por qué? Pues porque había, digo, por la seguridad, ¿no? O sea, que se nos hacía pues muy difícil o increíble, ¿no? Que nos fuera a suceder algo teniendo tanta gente de testigo, porque si ven, la plaza está rodeada de edificios, ¿no? O sea, todo alrededor. Sí, pero al mismo tiempo es una verdadera trampa, porque no tienes más que una sola salida, que fue por donde algunos lograron salir, escapar de la detención o de la represión directa, ¿no? Sí, pero repito, ¿no? O sea, que sí, creían ustedes. Es una manera, ¿por qué? Porque en las marchas anteriores, las manifestaciones que eran abiertas, por todos los lugares había resguardo, pues, del ejército, tanquetas y tropa que imponían miedo, porque así es, ¿no? con sus desplantes, ¿no? Porque nos salían en las bocacalles, y, o sea, que claro, como para intimidar a la gente. Entonces ahí en Tlatelolco, pues, creímos, y además iba a ser rápida. ¿Tenían todavía confianza en la fuerza del movimiento? Porque hasta donde tengo entendido, y hay reseñas históricas al respecto, lo que se proponían los estudiantes el 2 de octubre en Tlatelolco era concentrarse y partir de ahí a una marcha con rumbo a Santo Tomás. Pensaban que iban a tener la convocatoria y la fuerza suficiente para que ante esta movilización estudiantil se le obligara de frente a las tropas que tenían tomado todavía el casco de Santo Tomás, que entregara sus instalaciones y que desalojaran la toma que tenían por parte de las tropas del Instituto Politécnico Nacional. A mí durante el día me hablaron, o sea, que me hablaron por teléfono, que se divulgara que no iba a haber ninguna marcha, y en el panfleto que yo llevé ponía eso. O sea, que se suspendía la marcha de Zacatenco al casco de Santo Tomás. ¿Por qué? Zacatenco de la razón, sí, es de que no había seguridad, nada más, okay, que no había seguridad para salir de la zona segura, según nosotros, ¿no? De ahí, de la Plaza de las Tres Culturas, salir a la calle, ya no había seguridad. Y la pregunta que tú me dices, ¿no? De qué se opinaba a ese respecto del movimiento, ¿no? Perdona, pero el movimiento lo formábamos cada quien. Uh-huh. O sea, que ya en ese momento el movimiento
ya no era de masas, o sea que, sino que ya nos correspondía a cada quien hacerlo sentir grande. Ya nomás teníamos un debate por teléfono de alguien muy conocido, ¿verdad? Pues tantos platicaron, ya lo identificamos muy fácilmente por teléfono y ya nos decían, mira, se suspende la marcha, anótale por ahí, ¿ok? Y en mi panfleto decía que se iba a suspender la marcha de ahí, de la plaza al caso. De hecho, Rafael, hay una percepción, y yo quiero preguntarte esto, porque a raíz de las tomas violentas, tanto de Ciudad Universitaria como del casco de Santo Tomás, muchos padres que estaban autorizando a sus hijos a que participaran abiertamente en el movimiento, y ellos mismos o sus familiares, a raíz de lo que observaron, de lo que vieron, de que ya se reportaban bastantes personas muertas, cientos, quizás miles de personas detenidas, y con una actitud muy cercana ya a la inauguración de las Olimpiadas, y ante la evidente decisión del gobierno de dar el golpe final al movimiento, mucha gente no asistió finalmente al mitin porque simple y sencillamente se dieron prácticamente por vencidos, ¿sí? Y esto que tú estás mencionando, muy importante, de que ya existía mucho temor por parte de los mismos muchachos. Se habla de entre unos 5 y 8 mil personas las que finalmente se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas esa tarde, cuando originalmente se planeaba que asistieran decenas de miles, como había estado sucediendo en todas las demás manifestaciones y marchas convocadas por el Consejo de Nacional de Huelga. ¿Es esto cierto? ¿Tú crees que efectivamente el día 2 de octubre la gente no asistió porque ya percibía el miedo? Ahora, tengo entendido que en las horas previas al meeting se estuvieron haciendo presentes personas totalmente ajenas a la comunidad de Tlatelolco, de la unidad, y se habla que incluso horas antes se habían suspendido dos servicios fundamentales para la zona. La zona quedó incomunicada por la vía telefónica, y también horas antes de que se diera también la represión, se suspendió el servicio de electricidad. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Híjole, ojalá hubiéramos sabido todas esas cosas en su momento, ¿no? Pero la idea que permeaba entre nosotros era de llevar mucha gente, o sea que esa era la idea que teníamos. Las represiones que se suscitaban por ser cotidianas, pues ya era parte del quehacer, del diario quehacer, ¿no? Hay detenciones de estudiantes, pues precisamente por eso estábamos más, teníamos mucho más cuidado en hacerlo, pero la idea era llevar a la mayor cantidad de gente posible, y cada uno de nosotros se dedicó a eso. Entonces las 10 o 15 mil gentes que llegaron fue parte de la tarea que hicimos, o sea, de la... ¿No fueron advertidos por los residentes de la unidad, de los edificios aledaños? ¿No les dijeron, oigan, aquí hay personas raras, oigan, no tenemos teléfono? Pero siempre sucedía así, o sea, que esta era una costumbre. En las marchas había gente por todos lados, ¿no? Había soldados, los conocíamos por su corte de cabello, su corte de pelo, o de los judiciales, como eran los federales de seguridad, los granaderos, ya los teníamos identificados, uh-huh, cómo estaban, y siempre marchaban con alrededor de nosotros, o sea que eso era parte ya del estado normal, ¿no? En esas condiciones. Y sí se dieron pitazos, pues, de que en la unidad había gente extraña, pero como siempre, ¿no? O sea, como en esas condiciones, no era como para asustar a los... Yo quiero hacerle una pregunta a Manuel al respecto. No sé si tú, Manuel, como historiador, tienes ya algún registro de ese día ya, del 2 de octubre, de cómo se movilizaron las Fuerzas Armadas, qué puntos fueron tomando. Porque por supuesto que fue un plan elaborado, premeditado y perfectamente organizado.
Los estudiantes ya están concentrados ahí en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Ya son 5, 6, 8, 10 mil los que hayan sido estudiantes. Las cifras que se manejan en las crónicas es que hasta 8 mil estudiantes. Pero había puntos específicos donde hay testimonios de que ya se veían tanques de guerra, movilización de tropas y en toda una estrategia. Y tan fue preparado que la señal la tenían ya conocida, ¿no? Las famosas luces de Bengala que iban a soltar para que en ese momento se desatara la masacre. Bueno, la participación del ejército básicamente se resume todo en la famosa Operación Galeán, precisamente que pues estaba desde los altos mandos, Marcelino Barragán, el secretario de Defensa Nacional, y en este caso estaba integrada básicamente por tres contingentes, y cada contingente del ejército tenía alrededor de tres batallones cada una de ellas, y estaban en las cercanías de la Plaza de las Tres Culturas. Y precisamente cuando se da esta señal que mencionas de las luces de Bengala, es cuando empiezan una avanzada a hacer un cierre de las entradas y salidas de la famosa Plaza de las Tres Culturas. ¿Cómo te naces? Recordemos que la Plaza de las Tres Culturas pues se le llama así por estas tres etapas históricas que tenemos ahí, ¿no? Justo en la explanada está también una zona arqueológica, uh-huh. Está la Torre de las Relaciones Exteriores, uh-huh. Y está también la Iglesia de Santiago Tlatelolco, uh-huh. De la época colonial, o sea, representa tres etapas de la historia de nuestro país. Y a su vez logro entender lo que nos menciona don Rafa de cómo los estudiantes pensaban que ahí iban a estar seguros. O sea, están rodeados de un conjunto habitacional, una serie de edificios de departamentos, y están pues, básicamente en esta sensación de resguardo. Y entonces es creíble que los estudiantes hayan pensado que a pesar de la presencia amenazante de los soldados y que muchos vestidos de civiles, porque sí se identifican fácilmente, cuando uno tiene cierta experiencia de participar en mítines, marchas, uno se identifica con relativa facilidad a militares vestidos de civiles. Entonces es muy probable esto que hayan creído de que bueno, aquí no se van a atrever porque está toda las familias y todo esto, ¿no? La cuestión aquí sería pues de que en esta ocasión pues, se manejan estos tres contingentes del ejército, además del famoso Batallón Olimpia, que había sido creado precisamente en este contexto de las Olimpiadas y que fue utilizado para diferentes fines, desde desalojar ambulantes, la vigilancia del metro en la ciudad y que oficialmente iba a ser también operaciones de seguridad en las instalaciones olímpicas. Este Batallón Olimpia estaba integrado alrededor de entre 500 y 600 elementos del ejército mexicano, todos ellos reclutados de diferentes zonas del país. ¿Y dependían directamente del Estado Mayor Presidencial? Sí, estaba también pues toda la información a través de la Sedena. Uh-huh. En este caso, Grisóforo Mazón fue el comandante precisamente de las operaciones de ese batallón. Del conjunto, de la Operación Galeana. De la Operación, ok. Ajá. Con las tres fuerzas. Y básicamente hay una interpretación que se le da históricamente, hay diferentes opiniones al respecto, de si hubo una confusión en el plan previamente establecido por el gobierno o si esa confusión era parte del plan, precisamente porque cuando se desata ya todo esto de los disparos, pues hay incluso confusión entre los mismos miembros del ejército que estaban uniformados, además de los francotiradores que estaban apostados en las azoteas de algunos edificios, y de los mismos miembros del Batallón Olimpia, que se identificaban con su guante blanco o un pañuelo blanco también. Y que tuvieron que gritar conjuntamente con los miembros de que estaban como líderes y dirigentes del MITI, ¿no? No los escuchaban y tuvieron que gritar todos. Les pidieron los mismos integrantes del batallón, a ver, todos vamos a gritar al mismo tiempo Batallón Olimpia, una, dos, tres, y ni así lograron que terminara la balacera, ¿no? Sí, porque también estaban entre toda la confusión de gente corriendo por todos lados. Algunos eran detenidos también por los uniformados. Entonces, no sé si eso, es que hay mucha documentación que todavía no está abierta, mucha se ha codificado, se ha perdido también, pero no sé yo hasta qué punto haya sido parte del plan esta confusión, o sea, de no informar a ciertos elementos del ejército también para
hacer creer que también los estudiantes estaban armados y que era pues, parte de toda una conflagración. Marcelino Barragán, en una declaración previa a su fallecimiento, se considera, señala que prácticamente el ejército ese día, esa tarde, esa noche fue materialmente traicionado, fue sorprendido. Y pues él dice, yo no tengo ninguna responsabilidad de lo que sucedieron en este tema, porque bueno, pues las órdenes directamente no partieron de mi ministerio. ¿Tú crees que esto sucedió realmente? ¿Que realmente Barragán fue ajeno, no al operativo, sino a cómo se desarrolló ese operativo? No, yo lo dudo. Estamos hablando acá de los altos mandos. Sabemos que de forma oficial el presidente es el supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, este tipo de acciones normalmente tiene que haber información que le llega al presidente, el secretario de Gobernación y a la Sedena. Son los tres altos mandos. A ver, Manuel, ahorita nos va a ilustrar también con un testimonio directo Rafael, pero yo sí tengo un dato que me parece muy interesante al respecto y que me hace pensar que sí fue una confusión planeada. O sea, que parte del ejército no supiera lo que iba a suceder, porque hubo información clasificada durante mucho tiempo, todavía hay información clasificada del 68 que está en el Archivo Histórico de la Nación y que todavía no se abre. De hecho, hoy viene una información del Instituto Nacional de Acceso, de Transparencia y Acceso a la Información, pidiendo ya oficialmente que se desclasifique toda la información del 68, ahora que estamos a 50 años. Pero hace unos años, cuando se conmemoraron los 40 años en 2008, para las cercanías de 2008, se desclasificó alguna información de la que Julio Scherer, fundador, director de Proceso, de inmediato se abocó a meterse a los archivos históricos, a estudiarlos, y entre la información que encontró y que sirvió también porque se encontró información que después, y lo recomiendo muchísimo, después lo tomó el canal 6 de julio y hizo un documental muy, muy interesante y me parece a mí con mucho apego a lo que es la investigación histórica en base a fuentes fidedignas y testimonios. En el que se menciona, que este es el dato que quiero resaltar, se menciona, y esto que se menciona por parte de Scherer en un libro que se llama Los Patriotas, hecho también con Carlos Monsiváis, se menciona que hubo un elemento francotirador que estaba arriba de uno de los edificios, creo que el Nuevo León. Hay testimonio de una señora que vive ahí en ese edificio, o vivía ahí en ese edificio, y dice que ellos habían observado que estos hombres andaban con el guante blanco o con un pañuelo blanco, y que coincidió exactamente en el momento en que se lanza la luz de Bengala con que uno de esos hombres, ¿verdad?, que estaban apostados allí junto a su departamento en el Nuevo León, dispara, ¿verdad?, y dispara contra la multitud, ¿verdad?, que está ahí concentrada en el meeting. Y se ve cómo se ponen en posición de combate soldados, eso sí, uniformados, y empiezan a, lo primero que hacen, no dirigen sus armas hacia los estudiantes, dirigen sus armas y se ve en este video del canal 6 de julio, que es un video auténtico, original, se ve cuando los soldados están buscando, tratando de localizar a quien disparó de arriba, ¿verdad? Y también se ve incluso a un soldado que ve correr a un niño y el soldado se arroja sobre el niño a arroparlo, a protegerlo con su cuerpo para que no le fueran a tocar las balas. Entonces yo creo que sí hubo un plan perfectamente elaborado con el Estado Mayor, con Luis Echeverría y con este batallón Olimpia para iniciar lo que después ya se convirtió en esta represión generalizada, porque los soldados se agarraron disparando y actuando de acuerdo a cómo actúan los militares, ¿no? Ellos ven que hay una agresión y que vienen de francotiradores y piensan que son estudiantes o grupos también de provocadores de los estudiantes y buscan dispararles a ellos inicialmente. Por eso se da también ese grito que menciona Javier, de que el grito de Batallón Olimpia eran los soldados que iban vestidos de civil, que iniciaron la represión
y que así se identificaron con los militares que sí iban uniformados, gritando todos a una misma voz, Batallón Olimpia, o sea, somos de los mismos, ¿verdad? Pero aparte hay otro elemento que pocas veces se menciona y del cual hay muchos testimonios también de los mismos residentes de las edificios habitacionales que rodean Tlatelolco, ¿no? Y que incluso están hasta del otro lado de donde está la plaza de las tres culturas. En el sentido de que también se ha verificado que también en este operativo, quizás al margen del operativo, hubo también elementos de la Policía Federal que estuvieron haciendo de las suyas también en la tarde previa, ¿sí? En las horas previas, y que también se instalaron como francotiradores y que parece ser que ellos son los que originalmente inician todo este conflicto, independientemente de las famosas luces de Bengala, que si bien es cierto, sabían que se iban a soltar en ese momento y que hubo una reacción por parte del Batallón Olimpia en que generan ellos los primeros disparos hacia el ejército, causando también esta confusión o ayudando a que se incrementara la confusión. Y muchas veces nos olvidamos de que, bueno, la Policía Federal, ¿de quién depende? Pues directamente también del Ministerio, de los Ministerios Públicos, de la Procuraduría General de la República y entonces directamente de la Secretaría de Gobernación a cargo de Luis Echeverría Álvarez. Que el paso del tiempo y el la desregulación en la confidencialidad de estos documentos que están ahí, comienzan a presentarnos a este personaje en su verdadera magnitud como quizás el responsable más importante de los acontecimientos de todo el movimiento, pero específicamente del día 2 de octubre. No es ajeno Díaz Ordaz, pero el operador fue Echeverría, sí, ¿no? Sí, de hecho, pues podemos ver incluso un fortalecimiento político de Echeverría. Posterior al 68, hay un fortalecimiento en su figura política. Sí, muy marcado. Que ya lo mencionaremos un poco, pero sabemos que después fue el siguiente presidente de la República. Pero sí hay un fortalecimiento político de Echeverría a raíz de la movilización del 68. Y que Díaz Ordaz, perdona tantito nada más, después de que deja en el poder a Luis Echeverría, se queja amargamente de Luis Echeverría diciendo que lo traicionó. Y eso evidentemente también nos puede dar una idea de la calidad humana del mismo Luis Echeverría, ¿no? Y es que capaz de hacer lo increíble, ¿no? Lo impensable. Ahí se involucraría la famosa Dirección Federal de Seguridad que habíamos comentado también, que después va a ser también protagonista en toda la represión de la Guerra Sucia de los 70, precisamente recrudecida en el sexenio de Luis Echeverría, del 70 al 76. Así es. Permítame, quiero aprovechar ahorita que Alicia va a regresar un ratito, amigos y amigas, pero también darles voz a ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde muy temprano. La primera que estuvo con nosotros es la maestra Tete Manríquez, maestra, gracias por estar con nosotros. También está con nosotros, les voy a decir quiénes han estado participando. Mira, Joana Ivette Rodríguez te manda saludos, mi queridísimo Manuel. Mesli me está mirando. Así es, te está mandando saludos. Hola, Mesli. Te está mandando saludos. Joaquín Gabriel Bolio te manda saludos. Loli Cervantes. Joaquín Gabriel nos ha estado enviando diversos mensajes. David Rodríguez, el titular de nuestra, ¿cómo se llama? Del Instituto. Instituto Nacional Electoral. Gracias, David, por estar con nosotros también, muy amable. Querida hermana, te mando un abrazo, un beso, ya sabes que te amo, que te quiero mucho. Saludos, Estrella. Laura. Estrella Arellano. Dice. Mira, mira lo que les dice Estrella Arellano. Dice, hola. Buenas noches, vengan a España para dar una charla sobre este tema. Muchas gracias, Estrella. Ojalá existieran los medios. Jorge Díaz también está con nosotros. Muy amable, Jorge. Muchas gracias por compartirnos, por estar aquí pendiente de la transmisión. Al igual que estamos cargando acá a Manuel Ramírez también está con nosotros. Bueno, ya se nos fue nuestro testimonio, pero qué interesante esto. Sí, ahorita que regresé, ¿no? Ahorita que regresé. Pero Manuel,
esta situación que se vive con el Ejército Mexicano y todas las corporaciones que están involucradas directa o indirectamente en este acto de represión, actúan también de una manera pues totalmente fuera de todo control. De hecho, esta confusión provoca que el jefe de la tropa que ingresa a la plaza, de apellido Toledo, creo, es su apellido, resulta herido también en este fuego cruzado entre, parece ser que son tres instituciones las que hacen uso de las armas: Batallón Olimpia, el Ejército y estos agentes federales que están ahí, los cuerpos policíacos que están también están agazapados, están escondidos, están haciendo las suyas, ¿sí? Y que curiosamente la prensa el día 3 de octubre realza precisamente esta información de algunos soldados heridos. Así es. Es lo que está manejando normalmente, y el mismo Gustavo Díaz Ordaz, ya para la década de los 70, vuelve a lanzar la misma idea de que los estudiantes eran los que estaban armados y que en su inexperiencia del manejo de las mismas atacaron, no lograron contener los ánimos, atacaron a los soldados y resultaron ellos sus propios compañeros. Esa fue la línea oficial que se estuvo manejando. La verdad es que es aberrante esa declaración de Díaz Ordaz, y yo casi la tengo de memoria, así como la que dijo: hemos sido tolerantes hasta el extremo de las críticas, cuando advirtió que ya venía la mano dura. Dice, pero todo tiene un límite. Bueno, después, cuando le preguntan, después del día 3 de octubre, que le preguntan pues cuál era la responsabilidad de su gobierno, qué había sucedido, hay que recordar que en un evento público, Díaz Ordaz dice, el único responsable soy yo. Pues el 1 de septiembre, sí, del 68, en su informe, informe de gobierno. No, el informe fue hasta el año siguiente, en el 69, porque el informe es antes de octubre. Entonces fue donde les mandó la mano, ¿verdad? Sí, pero cuando en este evento se hace el único responsable, también le han hecho una entrevista a Díaz Ordaz, en el que le preguntan que si cuál fue la responsabilidad de su gobierno y del ejército, y es cuando dice esto que tú mencionas, Manuel, que dice, quien tenga pruebas que la presente, de que fueron cientos, 300 muertos se habla, dice Díaz Ordaz, fueron, a pregunta del reportero, del periodista, dice, fueron más de 30 y menos de 40, entre soldados, curiosos, y algunos estudiantes que se dispararon entre sí porque eran inexpertos en el manejo de las armas y terminaron matándose entre ellos. Pero fueron entre 30, más de 30 y menos de 40, dice él. Y es la cifra que normalmente también manejó la prensa. Así es. Pero resaltando siempre, claro, como mencionaba, a los heridos de los militares. Claro, sí, claro. ¿Por qué no nos platica, Rafael, cómo lo vivió usted, cómo lo vivieron ustedes que estaban ahí? ¿Qué fue lo que, de todo esto que se habla ahora? Claro, ustedes muchas cosas no las sabían, porque dice, si hubiéramos sabido, pues que ahí estábamos, pero estaban ya copados por el ejército y infiltrados con el batallón Olimpia, y en espera ellos, los que los iban a matar, los que los iban a exterminar, a espera de una señal lanzada desde un helicóptero. Una luz de bengala para que empezara el tiroteo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ustedes supieron? ¿Qué alcanzó a darse cuenta usted ahí en ese momento? Mira, bueno, para empezar, yo no estaba ahí en ese momento, no estaba ahí. Yo estaba, por las condiciones en que les relaté hace rato, no me gustaba que me relacionaran con las gentes donde yo vivía. Uh-huh. Y ahí donde yo vivía, ahí vivía mi novia y su mamá y su papá, y o sea que toda la familia. Uh-huh. Entonces les pedí que se adelantaran para yo llegar solo, ¿no? Y sí, llegar posteriormente solo. E iba a aprovechar que me iba a llevar también al suegro. Entonces nos detuvimos un rato ahí mientras él se bañaba. Pero como se estaba tardando, yo me salí, ya no lo esperé y me adelanté. Uh-huh. Le repito que está cerca, alrededor de donde está
la calle de Inguarán está muy cerca, ¿no? Sin embargo, me fui en el vehículo y lo estacioné como unas 2 cuadras antes de Tlatelolco. Y ahí y me bajé y empecé a caminar. En el caminar para llegar a la plaza, empezaron a salir corriendo los despavoridos, los asistentes a la marcha. Y me dijo uno de ellos, y eran muy conocidos ahí, por lo menos entre la raza, dice, están matando estudiantes. Entonces, en ese preciso momento, pues a mí me llegó la responsabilidad, pues, de haber puesto ahí a mi novia, que estaba embarazada, de haber puesto ahí a la mamá, a la tía, a la hermana, o sea que a todos. Entonces lo que hice, ya estaba yo a la vuelta, lo que hice es caminar de frente a todos los que estaban saliendo. Los que corrían, ellos corriendo, caminando hacia Entonces hacia yo caminé hacia adentro y ahí en ese tramo de ese pasillo me di cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, que estaban apostados los soldados, había un fuerte contingente que estaba deteniendo a la gente, dice, por aquí no salen, por aquí no salen, por aquí no salen. Y aquel que se alcanzaba a escurrir, porque era una muchedumbre la que estaba saliendo por ese, no era el único pasillo, había otros pasillos a los alrededores también, ¿verdad? De frente al edificio Chihuahua, hay un pasillo que sale a la calle que les digo, y hay otros dos que estaban allá, pero donde se estaba concentrando la gente era ahí, y donde iba yo caminando era para allá. Y ahí me tocó ver escenas realmente pavorosas, dantescas, por ejemplo, y gritos de la gente con pánico, o sea que ya era un desorden completamente, o sea que cuando ya los humanos están en estas condiciones, pues ya no actúan tan. Una histeria colectiva, vamos a decirlo. Era un instinto, un miedo ya animal. Ya era salir de ahí a como diera de lugar. Y los soldados de impedir, porque era la orden, de impedir que saliera. O sea que se entabló una confrontación de los que querían salir y los que no los dejaban salir. Y a mí me tocó ver escenas, por ejemplo, de darle culatazos a las señoras, a los jóvenes, a los niños, a cualquiera, darle culatazos, y a uno de ellos que ya se le escapaba, uno de los estudiantes, lo ensartaron con la bayoneta. Lo ensartaron, o sea que le atravesaron el cuerpo allá. Eso yo lo vi ya de lado, ya estaba yo muy adentro, ¿no? Pero sin embargo yo quería llegar allá donde estaba la familia, ¿no? O sea que ese era mi propósito. Y ahí fue donde empecé a caminar sobre las piernas de los soldados. Los soldados, como tú dices, si dices bien, estaban en posición de combate. Unos tumbados en el piso, otros en cuclillas, pero amparados en algunos pilares que son los que sostienen la saliente de los edificios. Ahí estaban apostados. Para mí no sabía si era para acá, para allá, para el otro lado, pero ellos estaban disparando y se oía el tamborileo de las balas, porque era muy constante, o sea que era un ambiente, y los gritos de la gente que corrían de un lado, corrían del otro lado, y corrían en los extremos, pues, de frente del edificio. Entonces yo me fui y me recorrí toda la parte baja del edificio Chihuahua, y me di cuenta del operativo que estaba realizando la policía, la federal, y el grupo Olimpia, ¿no?, que traía estos. O sea, que estaban deteniendo a cuanto estudiante pretendía subir o bajar, porque allá en el tercer piso es donde estaba el comité de los dirigentes, algunos pretendiendo bajar, y otros pretendiendo subir a esconderse porque el tiroteo abajo estaba muy, muy nutrido, ¿verdad? Uh-huh. Y precisamente en el punto central del edificio Chihuahua a mí me detuvieron, me empezaron a golpear,
Era yo muy... ¿Eran soldados o eran no, civiles? No, eran civiles, era un civil, era un judicial que me detuvo ahí y me golpeó, o sea que de manera inclemente. ¿Lo golpearon con las armas? No, con las manos. Con las manos. Con las manos, o sea que me golpearon, me dejó tirado y me agarró todavía la cabeza y me la removió con palabras muy conocidas, ¿no? El pinche cambio y me estaba restregando la cara. La cara contra el pavimento. Yo no podía reaccionar porque los golpes que me habían dado principalmente fue en el estómago y en el pecho, no podía respirar. O sea que todo lo que hicieron ya yo ya no lo sentía, ya no estaba yo reaccionando para defenderme. ¿Tuvo idea de cuántos eran los que lo agredían? Es uno solo. Uno, pero usted es un hombre delgado. Soy muy delgado, siempre he sido de esta complexión. Y ya me levantó así como estaba y quiso darme el puñetazo final, porque yo creo que sí era un hombre muy corpulento, ¿no? O sea que todavía le alcancé a ver el rostro, ¿no? Y en ese preciso instante... ¿Y cuántos años tenía usted? 20. 20 años. 20 años. Muchacho. Tenía, un jovencito, ¿no? O sea que como que en ese momento, o sea, por lo menos en la parte de abajo, no estaban saliendo con armas ellos, los civiles, ¿no? Los soldados, los que estaban acostados allá, sí estaban armados y todo, pero estos no estaban armados. Digo, no se les veía la arma así a la mano, la traían probablemente en otro lado, ¿no? Pero estaban... Los agentes, les bastaba su fuerza y sea su organización para estarlos empujando a que se formaran de frente allá la... Todas las tácticas de los policías y de los militares para combatir a criminales o enemigos de la nación, los utilizaron contra estudiantes desarmados y contra mujeres y niños jóvenes que estaban en esta marcha, que estaban tratando de huir, de escapar de esta represión. Hay algunas imágenes ahora que se han liberado, documentales de la época, videos, donde se ve esto que usted nos describe. Se ve a la gente corriendo, tratando de protegerse de las balas, de los trancazos. Y lo que me llama la atención es esto que dice usted, los militares y los policías apostados en las salidas de la plaza para impedir que salieran. Porque lo que vemos en esos documentales es la plaza y la gente tratando de huir de la muerte y de la golpiza. Un montón de zapatos que se le salen de los pies a la gente, gente ya sangrando, y muertos, cuerpos ya tirados en la plaza y las salidas tapadas. ¿Qué nos dice esto, Manuel? Nos dice la preparación de una masacre preparada a sangre fría, porque una cosa elemental, por ejemplo, de las normas que se establecen para actuar de los policías, es que cuando quieren deshacer un mitin, acabar con un tumulto, si así lo quieren llamar, avanza la fuerza represiva, la policía, y siempre por una norma de carácter internacional deben de dejar salidas abiertas, ¿verdad?, para que la gente se disperse. A eso van, se supone no van a matar ni a reprimir, van a dispersar. Van a impedir que la gente se concentre y haga un mitin por cualquier pretexto que tengan, pero que no quieren que se realice ese evento. Entonces es de un ABC de la instrucción y la capacitación de los policías e incluso de los militares, dejar salidas libres para que la gente pueda, en ese estado de miedo, de pánico, de ya no pensar, porque lo que quieren es salvar la vida, ¿verdad?, o librarse por lo menos de un golpe tremendo que les puedan dar, es correr y dejarles salidas libres para que la gente se disperse y se vaya ya a sus casas y total, se llevaron la lección, ¿no? Pero aquí era matarlos. Aquí, ¿esa era la intención? Aquí la cuestión es poner fin al movimiento, hacer las detenciones de cuantos líderes puedan. Es básicamente cumplir incluso una promesa o advertencia que se había hecho precisamente en el informe de gobierno del 1 de septiembre del 68, cuando anuncia que han sido muy tolerantes
y que viene esta postura ya más crítica. Incluso el mismo embajador de los Estados Unidos en México, Freeman, informa también al gobierno de los Estados Unidos que el gobierno mexicano va a poner fin a este movimiento, que va a reprimirlo ya. Con el paso del tiempo también se sabe estos nexos que tenía Gustavo Díaz Ordaz como agente de la CIA también. El presidente de la República era un soplón de la CIA. Así es. Por eso la importancia que les mencionaba en el contexto internacional de la famosa Guerra Fría y este desplazamiento de sus efectos hacia América Latina, estas ideas de contener toda movilización social, estudiantil, obrera, campesina, para evitar más revoluciones, es una tendencia a nivel internacional cuyo protagonista son los Estados Unidos y la CIA, que en el caso de México se da esta cuestión de la contrainsurgencia, o sea, de fines de los 60s y principios de los 70s, y los golpes de Estado en América Latina, el de Chile y otros más que están directamente ligados al gobierno estadounidense. Entonces aquí ya hay una idea clara pues, de poner fin a un movimiento y detener a la mayoría de los estudiantes que se pudiera. Por eso esta idea del ejército de no permitir la salida de los estudiantes. Y durante el enfrentamiento entre comillas, los disparos, mejor dicho, que duraron pues, más de una hora, y todavía hasta el anochecer que hacían rondines. Hasta la madrugada todavía. Sí, que se escuchaban disparos, y cómo los agentes están entrando a buscar a estudiantes escondidos en las azoteas, en los departamentos. O sea, nos habla claramente el objetivo de este operativo. Hay un reporte de que los últimos disparos, hay un reporte oficial en estos archivos desclasificados ya de este libro que les habíamos estado comentando, hay un reporte de que los últimos disparos se escucharon después de la una, cerca de las 2 de la mañana, todavía había disparos buscando a los estudiantes que se habían escondido o que habían logrado entrar a que los protegieran en algunas casas, y si hay disparos es porque o los herían o los mataban, no iban a prenderlos nada más, ¿no? O ponían alguna resistencia y los mataban. Rafael, pero estabas narrando lo que viviste en ese momento, ¿te golpean? Sí, muy golpeado, o sea, de hecho perdí el sentido, ¿verdad? Cuando me restregaron la cabeza en el pavimento, o sea que pues yo ya no me defendía ya nada, o sea, estaba en calidad de fiambre, ¿no? O sea, que estaba calidad de bulto. De bulto. Entonces me sacaron, me agarraron de aquí, del cuello y del pantalón, y así como me sacaron a mí, así sacaban a los muertos. O sea que me consideraron que... Lo dieron por muerto. Me dieron por muerto. Iba inconsciente. Totalmente inconsciente. O sea, yo no sentí. Lo que sentí fue cuando me golpearon en el pavimento, en la salida, que estaba un camión. Y luego me di cuenta que era un camión, ¿no? Porque ahí estaban amontonando a todos los que sacaban de ahí para poder aventarlos ahí. Los cuerpos ya de los muertos. Sí, un camión de redilas del ejército. Bueno, ahorita les digo por qué me di cuenta de eso. Porque estuve un rato así, y al rato llegó alguien, yo creo que debe haber movido alguna mano, algún dedo, algo así, de un muchacho que me vio que tenía movimiento, y luego me dijo, píntate, manito. Y me agarró me levantó, me puso el brazo y me ayudó a cruzar la calle. Estaba lloviendo. Sí. Y me depositó en la acera del frente. La acera del frente es donde se inician los galerones, donde había en ese entonces fábricas de jabón, fábricas de... ¿Cuáles fábricas había en esa calle? ¿Qué calle era? ¿La que cruzó? No me acuerdo cómo se llama la calle. Era una calle de ancha, bastante amplia, ¿no? Me ayudó a cruzar allá, yo arrastrándome. Es cierto, yo no caminé, él me arrastró y me dejó ahí, y ahí me quedé. O sea, ¿quién ahí... cree usted que haya sido ese hombre que venía? No lo sé. ¿Uno de los manifestantes? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, uno de los manifestantes fue el que me ayudó a salir, a cruzar la calle. Y él cruzar la calle, pues ya ves que las calles tenían un bordecito así. Y en la banqueta de ahí quedé, en un rincón. Ahí ¿Cómo quedé. Fue rescatado después usted? No, en la mañana ya había amanecido.
había amanecido. Naturalmente no me iba yo a regresar para allá porque el carro lo había dejado para ahí. Abandoné el carro, ahí se perdió mi carro, ahí se perdió todo. Ahí dejé todo. Y lo que hice fue irme al anterior domicilio que tenía yo allá por la Linda Vista. Allí fue donde terminé. Y aparte de golpeado, lastimado, preocupado, ¿qué pasaba con la novia? Por supuesto. O sea, que toda la gente que habías invitado, sabías que estaban ahí. Toda esa carga emocional la tenía, claro. Pero no reaccionaba yo. La verdad es que no reaccionó, no este... A partir de ahí me dijeron hacer en las sesiones anteriores que sí tenía miedo, no tenía miedo, pero a partir de ese momento sí me Rafael, ¿y tú, ese sentimiento, pues? ¿Tú recuerdas tus pensamientos en esas horas tan, tan tremendas que viviste? Después de que ya llegas a tu casa, ¿te acuerdas lo que pensabas, cómo te sentías? O sea, estás diciendo que tenías la preocupación, tenías mucho miedo y tenías la preocupación por las personas que no sabías qué es lo que había sucedido con ellas. Pero ¿qué otras cosas más pensabas? ¿Recuerdas que llegaste a pensar como hemos leído en muchos testimonios que se han escrito sobre las memorias del 2 de octubre en particular, de que al día siguiente, es decir, el día 3, el pueblo de México se iba a levantar en armas para acabar con este gobierno autoritario y represor? ¿Llegabas a pensar eso? Me creerás que durante unos 3 días permanecí inconsciente. Estaba yo tirado en la cama, sin dormir, sin comer. Vegetando, tomar agua, sin nada. O sea que no reaccionaba. Yo recuerdo que empecé a reaccionar hasta el lunes de la siguiente semana. Ese día era miércoles para amanecer jueves. ¿Y qué pasaba, Rafael, con su familia? Jueves, viernes, sábado y domingo 4. La suya, o sea, me imagino que deben haber estado también preocupadísimos, ¿no? Ojalá estuvieran ellos ahí para que me andaban buscando. Yo había perdido el contacto de ellos, es más, ni por teléfono les hablaba, en absoluto. También qué sufrimiento para la familia andar buscando entre los vivos, los perdidos, los muertos. Me daban por muerto, me daban por muerto porque, te repito, yo desaparecí toda la semana. Uh-huh. O sea, no reaccionaba yo, no sé, estaba yo como en el limbo, no sé qué estaba yo. La verdad estaba, no recuerdo, ojalá les dijera qué pensaba yo. No pensaba nada, ¿no? nada. En absoluto nada. ¿En qué momento volviste a tener contacto con tus compañeros? Del domingo, no, con nadie. ¿Con nadie? Con nadie en absoluto. O sea, te resguardaste totalmente, no quisiste saber ya nada más. Me quedé encerrado allá en ese cuarto. Me quedé encerrado. ¿Cuánto en tiempo, ese Rafael? Jueves, viernes, sábado y domingo. Okay. Y el domingo porque tenía yo que ir a trabajar. ¿Y cuando llegas a tu trabajo? Es más, la ropa que yo traía. ¿Sí? O sea, ¿no te cambiaste de ropa? No. ¿No tenía con qué cambiarse? Había ropa ahí de un amigo. Sí. Había ropa de un amigo. El amigo es más corpulento y todo. Y así me fui a trabajar. De ahí yo trabajaba allá en el Estado de México. Ajá. ¿Y qué sucede cuando llegas a trabajar? ¿Te enteras de lo que pasó? Me voy enterando de toda la condición que había, que permeaba ahí en la ciudad. Ahí por la prensa no sacaban lo que están diciendo. Y yo tenía temor de hablar por teléfono, o sea, de preguntar, ¿verdad? Tenía en la memoria los teléfonos de todos los contactos, en la memoria, los teléfonos de los contactos y también los teléfonos de la familia donde estaba yo, a la que había invitado, o sea, los tenía, pero tenía el temor de llamar. O sea, ahí empezó la época del miedo. Sí, qué importante es esto. El día de ayer, Rafael nos dejó una frase que a mí se me quedó en el corazón, de cuando iba la gran alegría de una marcha multitudinaria, con los jóvenes cantando, gritando sus consignas, abrazándose, contentos, felices, sintiendo una fuerza enorme
que los hacía capaces de ser esto, los protagonistas de la transformación de este país. Y dijo él, sentí por primera vez el sabor de la libertad, el sabor así, lo sentía físicamente, ¿no? Y ahora se me queda esta frase que dice Rafael, que dice, nunca antes en todo el movimiento, en todo lo que participó y vio, había sentido miedo. El miedo nació ese 2 de octubre, en esa masacre de Tlatelolco. Y creo que en gran parte era exactamente lo que se proponía Díaz Ordaz, sofocar, apagar el movimiento en base al terror, paralizarnos. Y nos dejó a varias generaciones paralizadas. Pero hubo muchas reacciones, ya los platicaremos luego en las consecuencias, Manuel, lo que sucedió después de esto, porque pues hubo quien continuó el movimiento, hay quien se opone a decir que el movimiento del 2 de octubre se acabó, el 2 de octubre, el movimiento del 68, dicen no se acabó, continuamos después, las brigadas, sobre todo el Politécnico, continuaron actuando, salíamos a informar a la gente, nos subíamos a los camiones, decíamos lo que era la verdad y no lo que publicaban los medios. Dice, y corríamos a escondernos rápidamente, a protegernos de nuevo, dice. Y bueno, continuamos luchando hasta donde podíamos por la libertad de nuestros compañeros que estaban presos. Y otros optaron por la vía armada. Dijeron, este gobierno nos ha cerrado por completo, ¿verdad?, las posibilidades de transformar el país con las marchas, con la vía abierta, democrática. Y se proliferan grupos de guerrilleros en el país. Y se viene esto que tú también conoces mucho como historiador, Manuel, de los años de la guerra sucia. Pasamos de la guerra fría, de ese contexto internacional, a los años de la guerra sucia, del exterminio, de la represión, de agarrar a los disidentes, el gobierno, a los líderes sociales, a quien fueran, estudiantes, campesinos, trabajadores, lo que fueran, y molerlos a base de tortura, o incluso, como hay testimonios, echarlos arriba de una avioneta y tirarlos en el mar, ¿no? Esto sucedió en nuestro país. Entonces, cuando uno se pregunta por qué nos tardamos tanto, medio siglo, en lograr un cambio tan grande, bueno, está el 68 y llegó el 88, que son, ¿cuántos años después? 20. Años después. Pero 20 años después nos hacen el fraude con Cuauhtémoc Cárdenas. Y desde el 88 nos tenemos que venir hasta el 2018, cuando se da ahora este cambio en las urnas, que estamos por empezar un régimen de otro signo político. Pero nos tardamos también porque este gobierno ha sido muy represor, muy corrupto y muy represor, ¿no? Bueno, pues son varias cosas que quisiera comentar. Tengo algunas cosas en mente, pero no sé, antes de hablar yo me gustaría saber si don Rafa quiere seguirnos comentando algo más de, o sea, cómo fue. ¿Cómo lo vio después? A las semanas, a los meses, ¿qué fue lo que hizo? ¿Si logró contactar a algún familiar o algún amigo? ¿Qué postura tuvo después de todo esto? Bueno, los amigos con los que hablaba por teléfono ya no contestaron. ¿Estaban viviendo igual que usted? Fíjate, qué curiosa referencia, no contestaba. La familia tampoco, Tuve que ir a después de algún tiempo, ir a rondarles pues para obtener información, qué es lo que en qué condiciones estaba. ¿Dónde estaban sus compañeros? Y mientras tanto, como deben de pensar, la actitud que asumí a partir de ese momento, ¿no? O sea, completamente diferente, o sea, una actitud y una personalidad totalmente cambiada para que no me percibieran pues como algún algún estudiante rijoso o algo así. Entonces todo lo menos que podía hacer es andar en la calle, y si mis contactos por teléfono no me contestaban, entonces tuve que tomar una actitud muy, muy callada, muy discreta, o dijera yo, exageradamente discreta,
y me dediqué a, a estudiar lo que había que sacar de la carrera y ver una salida de ahí de la ciudad, como naturalmente se veía que todos estaban haciendo algo muy similar. Algunos salieron de la capital, otros fueron a otro, país, los que tenían posibilidades. O sea que quería poner tierra de por medio. Y así fue como, después de ese tiempo, vine a caer aquí a Baja California, ¿no? O sea, en esas condiciones, ¿no? ¿Qué, cuándo llegó usted aquí a Baja California, Rafael? Yo llegué en el 69. Ah, pues casi inmediatamente. Llegué en el 69, a finales del 69 llegué. No, el 69, a la mitad del 69 llegué en junio. Junio, julio, llegué a Mexicali. Y en el lugar donde me sentía más, con más tranquilidad, con más libertad, era en el desierto, porque yo llegué al desierto. ¿A dónde? En el desierto, ahí entre Mexicali y... ¿Altar? Sí, ahí en el desierto de Altar. ¿Ahí en Sonora? Ahí en Sonora. Nos dedicamos a darle mantenimiento a las estaciones de comunicación. Y pues la mayoría de los que andaban conmigo se iban a algún poblado a dormir. Yo me quedaba durmiendo en, en las torres. Las torres de 30, 40, 50, depende de la altura, ¿no? De las torres ahí en el desierto. Y ahí es donde descansaba yo completamente. ¿Y cómo, si tuviese que hacer así como un balance de lo que le dejó el 68, qué diría? En todo, ¿cómo lo ha vivido todos estos 50 años? Bueno, los primeros 5 años, los oculté, o sea, quise ocultarlos porque cada vez que iba yo a la cama, empezaban a, para empezar no podía dormir y cuando dormía empezaban las pesadillas. O sea, durante 5 años fue un martirio para mí, durante los primeros 5 años. Entonces yo, y naturalmente contagiaba yo a las gentes que estaban conmigo, no sé, que no era una actitud... Sí, no era una vida sana, no era, un problema ya psicológico, mental, de conducta. Y procuraba yo alejar de mi mente todo lo que se refiriera a eso, todo, absolutamente nada, una palabra que mencionaba, inmediatamente me salía o cambiaba yo de tema, ¿no? O sea, no quería que refirieran nada, absolutamente nada, nada. Pero eso no me impidió que siguiera teniendo en las noches pesadillas, entonces pues quería yo desahogar. En la actualidad creo que hay hasta terapia psicológica, ¿no? Para... Sí, nunca acudió usted a un tratamiento. No, que menos ir a una clínica, ¿no? Ustedes que estaban ahí. Y más aquí en el norte no eran muy bien vistos los personajes así como yo, entonces tuve que esconder mi personalidad. Sí, gente más conservadora, más reaccionaria, sí, así. Más parte de la moniza, como decían los chavos en el 68, ¿no? Entonces era yo un completo desconocido y me sentía yo muy bien en ese papel, o sea que no sobresaliera, nada de protagonismo, nada, nada, absolutamente me recluí durante muchos años. ¿Hasta qué momento regresaste otra vez a platicar sobre esto? ¿En qué momento? Me no sé si has tenido contacto sin esa época, después de algunos años de este retiro personal. ¿Tuviste la oportunidad de platicar con tus amigos y tus amigas de universitarios, estudiantiles? ¿Había algún reencuentro? Los evitaba. Sinceramente, se los digo aquí, evitaba toda referencia al 68 durante 5 años. ¿Qué pasó para que se empezara a animar? ¿Cuándo fue? Porque ¿qué pasó para que se empezara a animar a hablar de esto? Un grupo de gentes me recluí ¿cómo se llama? En las actividades tipo cultural, ahí donde no pudiera yo figurar, ayudar así y un profesor o un grupo de profesores me dijeron que pues, vieron en qué años estaba yo estudiando y me pidieron que les relatara. Y bueno, ¿tú qué hacías ahí? ¿Qué sé? Y me les escondía, ¿verdad? O sea que los evitaba todo este tipo. Pero al final de cuentas, en una reunión me dijeron, bueno, me pararon ahí, ¿no? ¿Nos vas a platicar qué es lo que hiciste allá?
y empecé el relato, pero empecé a sudar. Se me congestionó todo el organismo y me dijeron que mejor me sentara. O sea que... ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? 5 años después. 5 años después, soy el profesor Sabino, el profesor Clemente Zavala, se ha de acordar, Enrique García Arco se ha de acordar, o sea que fueron... 74, que, 75 más o menos, 1974, 1975. Los que vieron esas escenas, entonces dice, le digo, ¿por qué no mejor me permiten que yo las escriba? Y fue la razón por la que hice eso. Esa es, ¿no? Y en esa... ¿Quieres mostrarla? En esa memoria... Yo creo que tiene mucha, mucha validez para mí, emocional, porque a raíz de eso empezaron a disminuir mis pesadillas. Uh-huh. O sea que todo lo volqué ahí, o sea que todo lo volqué ahí en esos resentimientos con los que yo calificaba de mis fantasmas. Mis fantasmas me reclamaban en la noche, cada uno de a los que yo había invitado, que por qué los había llevado. Era un reclamo que me estaban diciendo toda la noche, ¿por qué me llevaste ahí si tú sabías que había peligros? Y tú, entonces, pues de alguna manera tuve que explicarles a esos fantasmas, explicarles cuál había sido mi actitud anterior para yo tener esos sentimientos, claro, esa emoción, ¿no? ¿No nos platicaste si las personas nada más han preguntado? Si se reencontró con su novia. Sí, es lo que yo quería preguntar ahorita, sí, precisamente. ¿Has preguntado, no nos has platicado si después tuviste la oportunidad de informarte de qué sucedió con todas estas personas que tú invitaste a que estuvieran en el meeting del 2 de octubre? Sí, principalmente la familia, ¿no? Principalmente de ellas, después de haber estado aquí. O sea que mi objetivo era ir a la Ciudad de México, y ya que no me contestaban por teléfono, en ninguno de sus teléfonos me contestaban, tenía teléfono de la mamá, de la tía, de las hermanas, de todos tenían teléfono, ninguno me contestaba. Entonces decidí acudir a buscarlas y supe, pero no a través de ellas, supe a través de algunos amigos, familiares, vecinos. Vecinos, algunos vecinos me dijeron qué es lo que había sucedido con la señora, la mamá, nada más me dijeron, ¿no? Que la mamá les había relatado, pues, de que como ella era familiar de un militar, que había, entonces a raíz de eso pudo salir ella, pero no me platicó de la novia. O sea, de mi novia, no platicaron nada, no sabemos de ella nada, ya se perdió aquí. ¿Y usted qué volvió a saber de ella? ¿Algo sobre ella? No he sabido nada de ella. ¿Se acuerda, por favor, nos podría compartir el nombre? Ya son muchos años. Ay, me gustaría reservarme el nombre, aunque ahí lo manejo, no lo manejo, pero lo manejo de otra. Okay. De otro modo. De otra manera, sí. De eso sí me lo quiero reservar. Ok, perfecto. El día de ayer, nuestro colaborador José Luis Treviño, que escribe una columna que se llama Salto Cuántico, escribió sobre el 2 de octubre, del 68 al 18, y hay una parte, él es maestro, y dice que después del 68, dice, había que asegurarse de no dejar un solo pensamiento de izquierda vivo. La consigna siguió vigente, siempre fue una dictadura cruel, despótica. Dijo, vivimos generaciones con miedo. Este miedo que sintió Rafael se nos fue heredando de alguna manera, lo fuimos sintiendo por todo lo que sucedió en el 68 y posterior al 68. Pero él que es maestro, y era entonces un maestro muy joven, dice, nos cambiaron la manera de enseñar en las escuelas para asegurarse de no volver a educar generaciones críticas. La educación socialista de Lázaro Cárdenas fue sepultada con planes y programas mediocres, quitando toda la atención humanista y filosófica. Y se ganaron la batalla por 50 años, pero el ser humano siempre busca rendijas. Miradas asombradas de nuevas generaciones vieron cómo aquellos viejos revolucionarios persistieron. Y de pronto ya ningún aparato de control funcionó. La gente dejó de escuchar el discurso frívolo de los neoliberales, se abrieron las tumbas
Los años acumulados de ignominia fueron el caos para los encumbrados y hoy una nueva generación está tratando de abrir paso al cambio que buscaron los del 68, ¿no? Esto me parece muy interesante por la alusión al miedo, Javier. Sí, definitivamente. Bueno, mira, José Luis está precisamente entre las personas que han estado en el programa. Queremos agradecerte muchísimo, José Luis, y sí, pues, felicitarte por ese trabajo tan interesante. Al igual que es que escribió en primera parte Jesús Sosa, sí. Jesús Sosa Castro, que también se incorpora al tema. Y así como tantos y muchos intelectuales, testimonios como los de Rafael, de mucha gente que vivió en esos días esta terrible tragedia nacional, que pues ahora se utiliza como parte de un discurso de una nueva administración gubernamental, de la cual esperamos que todas estas cosas se liberen, en cuestión de todavía aquella información que está bajo custodia, bajo secreto, opaco, y todavía que pueden generar todavía más y más y más datos. No hay que olvidar, amigos y amigas, que Luis Echeverría Álvarez sigue vivo. Que si bien es cierto, una comisión de la verdad le presentó responsabilidades de primer nivel, y que esas responsabilidades fueron finalmente hechas a un lado de la manera también más grosera posible por parte de los gobiernos del PRI y del PAN, ahora existe de nueva cuenta la posibilidad de que esto se vuelva a abrir para castigar penalmente a quienes provocaron esta ignominia, amigos y amigas. Nos tenemos ya una hora con 26 minutos y me gustaría mucho, si ustedes así lo consideran, llegar a la última parte del programa tal y como lo concebiste, mi estimado Manuel, que es la trascendencia de este movimiento al México contemporáneo. Javier, pero a mí sí me gustaría atender también una petición que nos hacía Manuel, que en este momento habláramos, aunque sea muy brevemente, sobre el papel que jugó la prensa, los medios de comunicación. Ya escuchamos el relato de Rafael de lo que sucedió ese 2 de octubre, ya escuchamos cómo él estuvo el 3, 4, 5, 6, escondido, cuidándose, protegiéndose en su casa, en un cuarto, sin comer, sin nada. Y quiero pensar si al día siguiente, o cuando salió, vio los periódicos y qué le dijeron estos. Porque en una reseña muy rápida quiero mencionar yo lo que publicaron los periódicos el día 3. Sí. Y esto nos da una idea de cómo estaba la prensa. El periódico Excelsior, son las 8 columnas. Recio combate al dispersar el ejército, un mitin de huelguista. Un combate, un enfrentamiento entre manifestantes y el ejército. El Universal, Tlatelolco, campo de batalla. Siempre hablando de que hubo una confrontación, ¿no? Sí. El Heraldo de México, sangriento encuentro en Tlatelolco. Novedades. Balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco. Periódico El Día. Muertos y heridos en grave choque con el ejército en Tlatelolco. El Sol de México. Responden con violencia al cordial llamado del Estado, el gobierno abrió las puertas del diálogo. Esto fue lo que se publicó en la prensa el día 3 de octubre, cuando usted estaba recuperándose de los golpes, pensando en que había salvado la vida de puro milagro y temeroso de qué habría sucedido con su novia y con sus seres queridos, ¿verdad? Y sus compañeros no se atrevían ni a contestar el teléfono por el miedo tremendo que tenían de ser aprendidos, ¿no? Entonces, en esos titulares no solamente se justificaba la represión desatada por el gobierno de Díaz Ordaz y por Echeverría Álvarez, sino que además, ¿sí?, en la primera plana se destacó siempre la versión del secretario de la Defensa Nacional, de Marcelino García Barragán, que el ejército había sido el agredido. Nadie en ese día habló, y durante mucho tiempo no se hizo, de las luces de bengala que habían sido lanzadas,
de todo el plan orquestado, ¿no? Para masacrar a los estudiantes. Ningún medio investigó el operativo militar de la represión. Años después se repetiría el jueves de Corpus, con Luis Echeverría ya presidente, desatando otra matanza contra estudiantes en 1971, muy poco después. Pero ya era otra prensa, ya había cambiado un poco la situación, y ahí sí la prensa indagó, investigó, se dio cuenta que habían sido los halcones, un grupo creado exprofeso para reprimir a los estudiantes y que además habían sido entrenados en el departamento del Distrito Federal. Ya sucedió en el 71, pero del 68 no hubo investigación periodística alguna, por eso no se sabe ni siquiera el recuento, de, aunque fuera en términos generales, de la cifra de víctimas, cuántos fueron los muertos. El gobierno habla de 30, muchos activistas hablan de 300, hay quienes dicen que pudo haber llegado hasta 500, y la cantidad de desaparecidos no se puede precisar porque la gente y la familia se quedó con miedo, muchos de ir a reclamar, de saber, porque tenían otros hijos que andaban participando también y tenían miedo de que los aprendieran. Entonces, en base a todo esto, el juicio debe alcanzar también a los medios de comunicación que se hicieron eco, que siguieron como una fuerza más que tuvo que enfrentar este movimiento, ¿no? En los medios de comunicación cooptados por el gobierno. Y hay una denuncia que presentaron, a lo mejor se acuerda usted de algunos de ellos, Raúl Álvarez Garín, Roberto Escudero, Félix Lucio Hernández, César Tirado, José Pineiro Guzmán, Roberto Vázquez Cámara, Javier Rodríguez, varios de ellos, todos activistas y dirigentes del movimiento, en menor o mayor grado, muchos de ellos sufrieron cárcel, aparte de las torturas, y cuando se cumplieron 30 años del 68, presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República y señalan por lo menos a unos 14 responsables que tienen que ser juzgados. Pero en primerísimo lugar, Gustavo Díaz Ordaz, presidente, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, general Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal, Julio Sánchez Vargas, Procurador General de la República, Gilberto Suárez Torres, Procurador General de Justicia en el Distrito Federal, jefe de la Policía del Distrito Federal, Luis Cueto Ramírez, del que pedía el movimiento su destitución antes de que pasara esta masacre, ¿no? El general Cristóforo Mazón Pineda, comandante de la Operación Tlatelolco, general José Hernández Toledo, comandante de la misma operación que lo mencionaste hace un momento, Javier, general Raúl Mendiola Cerecero, general Ernesto Gómez Tagle, comandante del Batallón Olimpia, y el director general de seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, asesino, sí, y el señor Miguel Nazar Haro, comandante de la Dirección Federal de Seguridad y del Servicio Secreto del Departamento del Distrito Federal. También un dato de lo que tú mencionabas, Manuel, tanto el director de la CIA como el embajador de Estados Unidos en México, cuando comunicaron a su gobierno que ya Díaz Ordaz iba a someter por la fuerza al movimiento estudiantil, en ese telegrama, lo leíamos hace poco Javier y yo, también decían que no habían encontrado, ellos no sabían de ningún solo indicio de injerencia de la Unión Soviética, ni de sus embajadas, ni de Cuba, ni de su gobierno, sino que no había ningún elemento para sostener lo que hasta entonces afirmaba Díaz Ordaz, que estaba actuando contra una conspiración internacional comunista que quería desestabilizar su gobierno, y que lo hizo decir después en una entrevista años después del 68, que él se sentía muy orgulloso de lo que hizo su gobierno, especialmente de 1968, por el servicio que le prestó al país, porque nos liberó de los comunistas. Yo con esto quiero concluir y pido disculpas por todo lo que intervine, pero me parecía importante para poder sacar conclusiones. No, pues son interesantes los comentarios, y pues a mí lo que se me hace también una gran contradicción es que días después, el 12 de octubre, se inauguraron los Juegos Olímpicos con el eslogan de las Olimpiadas de la Paz,
y posteriormente otro evento mundial, el Campeonato Mundial de Fútbol del 70, dos eventos que le tocó inaugurar a Gustavo Díaz Ordaz. Y aquí se combinan estos juegos, los juegos y la atención que le brindan los juegos de los medios de comunicación, ¿no? Unas cuantas medallas olímpicas también fueron parte del entretenimiento mediático que se desató en esas semanas posteriores a la masacre de Tlatelolco. Y sí, en repetidas ocasiones Díaz Ordaz da estos mensajes de salvar supuestamente al país de una inestabilidad socialista. Y precisamente poco antes de que haya sido nombrado como embajador de España, pues hace todos estos recordatorios otra vez y vuelve a justificar sus posturas. Y bueno, a grandes rasgos, pues el movimiento significó, lo podemos interpretar de diferentes maneras. Una de ellas que comentabas también es el impacto que va a generar en cuanto a las posturas políticas. O sea, políticamente hablando se dan ciertas tendencias de izquierda, pero ya de una forma un poco institucionalizada. Díaz Ordaz, que hace la transición gubernamental a Luis Echeverría Álvarez, que se convierte en presidente de la República, y como comentabas, viene esta nueva represión estudiantil en el 71. Y en este caso también, una de las, digamos, efectos de todas estas movilizaciones de finales de los 60s y principios de los 70s, es que no hay que olvidar que también hubo diferentes movilizaciones de diferentes grados de intensidad en diferentes estados de la República. Y curiosamente, una forma de aplacar y contener ciertas inconformidades estudiantiles por parte del gobierno de Echeverría, pues fue soltando presupuesto público también para financiar universidades estatales, uh-huh, públicas. Ese era uno de los efectos también que lo podemos ubicar en este contexto. Pero eso también lo hace porque estaba buscando finalmente la presidencia de esta organización internacional de países pobres, no sé si te acuerdas, del CELA, ¿cómo se llamaba? El Tercer Mundo. Que estaba buscando precisamente posesionarse, incluso él aspiraba a ser secretario general de las Naciones Unidas, no sé si te recuerdas. Sí, y aparte, o sea, también fue una cosa totalmente actuada por parte de... Sí, está enmarcado en todo este contexto. Uh-huh. Además también, en este mismo discurso nacionalista por revolucionario que siguió manejando, igual que Díaz Ordaz, incluso hay un incremento en el discurso revolucionario de Luis Echeverría. Si uno ve la campaña política de su gobierno, pues era que la revolución mexicana seguía actuante y estaba vigente, y se hacía un redoblamiento de educación política sobre el mismo PRI, de que como que sus bases no olvidaran este origen supuestamente revolucionario. Entonces, en conclusión, el movimiento estudiantil yo lo veo como una movilización que sí cuestionó fuertemente a este régimen postrevolucionario, y como lo comentaba en una ocasión, el gobierno en turno pues simplemente no acepta este cuestionamiento al régimen propiamente dicho y al gobierno en particular, sexenal, me refiero al de Díaz Ordaz, y posteriormente el mismo Luis Echeverría, que curiosamente también viene la incrementación de diferentes movimientos urbanos en cuestiones guerrilleras, y también los que paralelamente vienen gestándose ya las guerrillas urbanas. Entonces hay un incremento por parte del gobierno mexicano de seguir esta línea represora, utilizando al mismo ejército, a los cuerpos policíacos, a través de la Dirección Federal de Seguridad, y todos los que comentaba, pues una época bastante violenta en el país, lleno de desapariciones forzadas, de torturas, de asesinatos, y que son cosas que tiene pendiente nuestro país. De repente escucho en medios de comunicación declaraciones políticas y demás, que el 68 es algo que se tiene que superar, ¿no? Siguiendo esta misma línea que mencionaba Peña Nieto relacionado con el tema de Ayotzinapa. O sea, para ellos es ya, hay que olvidar todo esto. Pues claro que no. Desde mi punto de vista, un país que aspira a ser verdaderamente democrático no puede olvidar este tipo de cosas. Tiene que sanear hasta donde se pueda y tiene que enjuiciar y encarcelar a aquella persona que se demuestra que hay una responsabilidad de por medio. Y Luis Echeverría pues todavía sigue ahí, independientemente de la edad que tenga, tiene que ser enjuiciado también. Y es que cómo no va a dar coraje, no solamente sigue ahí, tiene 96 años el señor, de los cuales la mayoría de ellos ha estado viviendo de las pensiones de los expresidentes de la República, ¿no? Uh-huh. O sea, con una buena vida, mientras que no tuvo empacho en arrancar
la vida de jovencitos de 20 años, de menores de 25 años, de quien fuera, pero en su mayoría eran jóvenes, estudiantes con muchos sueños por realizar, con muchos anhelos en su vida personal de ser unos profesionistas que además estaban formados en la idea de que iban a ser profesionistas para servir a su país, no para enriquecerse, y que tenían ideales tan grandes como el lograr una transformación de régimen en el país que permitiera una vida más justa para todos, ¿no? Eso era lo que pedían, eran, cuando decíamos al principio del programa, de que eran demandas elementales, sencillas, de democracia, de libertad, pues se planteaban cambios, pero se los planteaban cambios por la vía pacífica, democrática, con la participación ciudadana y con esa alegría que nos describió el día de ayer Rafael, ¿no? Ese gusto, ese contento, ese abrazarse, ese estar entusiasmados, sintiéndose vivos y parte de una historia, ¿no? de cambio, de una conquista de libertad. Entonces, claro que da coraje, a mí personalmente me fastidia mucho, me molesta el imaginar estas muertes, estas vidas destrozadas, este sufrimiento psicológico que todavía se queda en una generación como la de Rafael, como nos la ha descrito, mientras que el señor, yo no creo que tenga un ápice de remordimiento por lo que hizo, mientras que el que ya se murió y se murió de cáncer Díaz Ordaz, sale con que él se siente orgulloso de lo que hizo por el país, ¿no? Con esta masacre. El 17 de enero próximo cumplirá 97 años Echeverría y ahorita hay una petición de que sea llamado a cuentas de nuevo, que sea juzgado de nuevo. No importa la edad que tenga, como tú dices, y no importa de que vayan a alegar como en el caso de Pinochet, de que está demente. La historia no se cierra, la justicia no se da hasta que se juzga a los culpables, ¿no? Bueno, el día 2 de octubre, no se olvida, amigos y amigas, como les decía hace un rato, ha generado una serie de actividades muy importantes a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Ensenada no se ha querido quedar atrás, cada quien está haciendo su aportación. En Cuatro Vientos, muchísimas gracias Manuel, muchísimas gracias Rafael, por estar con nosotros estos tres días, con estos tres capítulos tan importantes. Sin embargo, pues las actividades no terminan. Fíjese que aquí tenemos un programa de una serie de organizaciones, aquí también académicas, civiles, jóvenes, grupos artísticos, que se han unido para crear todo un programa de actividades que les voy a leer las próximas así rápidamente. El día 25 de este mes de septiembre a las 5 de la tarde hay una conferencia en el Instituto Tecnológico Ensenada. El día 26 a las 6 de la tarde en la Valle Dorado, Universidad Autónoma de Baja California, un performance, Ayotzinapa. Manuel Mariano es el coordinador de esta actividad. Y también ese mismo día en la Sala Benito Juárez hay una conferencia también que ha estado coordinando la profesora Graciela Albert. El día 30 de septiembre a las 5, marcha Parque Revolución, Plaza Cívica, Ayotzinapa, y 2 de octubre. Se combinan estas dos fechas. El domingo. Acá en nuestro a las 5 de la tarde, Parque Salida a la marcha del Parque Revolución a la Plaza Cívica, y a las 7, terminando esa marcha, hay un meeting ahí en la Plaza Cívica con diversas voces de organizadores de esta marcha, en el busto de Don Miguel Hidalgo y Costilla. El día 1 de octubre a las 10 de la mañana, expo temática Artes Plásticas en la Universidad Autónoma de Baja California, lo coordina Yolo Sertuche. A las 7 de la tarde, proyección de la película Tlatelolco 68, El Grito, en la sala C-Arte. Y el día 2 de octubre, amigos y amigas, las actividades arrancarán a las 9 de la mañana con el izamiento de la bandera a media asta en el monumento a Lázaro Cárdenas. A las 12 del día, inicio de la pinta mural Tlatelolco 68. A las 5 de la tarde, marcha silencio Lázaro Cárdenas a la Plaza Cívica para conmemorar esta marcha de la que también nos platicó Rafael. Ritual danza indígena de desagravio por el grupo Ollín Cuatl, que coordina Vanessa Sánchez. A las 6, un conversatorio en la Universidad Autónoma de Baja California, colectivo Rosa Luxemburgo. A las 9 de la noche, un conversatorio en Beer Warehouse, coordinado por Diego Delgado. El 3 de octubre, a las 6 de la tarde, otro conversatorio sobre periodismo y libertad de expresión en el Museo Goldbaum.
a las 4 de la tarde, 6 y media de la tarde, Cine Debate, y que lo coordina Elena Suárez, a las 5, el 5 de octubre a las 10 de la mañana, clausura de del mural conmemorativo, a las 6 de la tarde, ese mismo 5 de octubre, la proyección de la cinta Tlatelolco, verano 68, y el día 6 de octubre, de las 4 a las 10, jornada cultural Ecos de Tlatelolco en la Plaza Cívica, que coordinan el colectivo Luxemburgo y Voces en Resistencia. Y de los días 8, 15, 22 y 29 de octubre a las 7 de la tarde, la proyección Cintas Rojo Amanecer y La Masacre, documental de UNAM, esto en las instalaciones del CEARTE. Son las actividades, amigos y amigas, están programadas. La próxima semana todavía tendremos la oportunidad de estarles dando detalles de estas actividades. Y bueno, pues no sé si tengan algo más que agregar. Pues nada más para agradecer la oportunidad de compartir un poco algunas reflexiones de este tema que es tan amplio y pues tratar de concretarnos un poco. Y pues también agradecer a don Rafael, porque sé que es un tema a veces un poco complicado de compartir por todas estas choques de emociones que puede haber, pero pues ha hecho un gran esfuerzo para compartirnos un poco esta experiencia. Y a mí en particular me interesaba mucho pues que se pudiera compartir estos testimonios como una manera de recordar y de cierta manera pues ahora sí que reconocer esta labor que hicieron hace décadas y que de alguna u otra manera directa o indirectamente han llegado a influir también en diferentes sectores de la sociedad. Y bueno, yo me confieso como uno de esos influidos en hace años también. Y como mencionaba Olga, a pesar de todo, siempre a pesar de represiones, yo nada me gustaría comentar que ojalá el pueblo mexicano no se acostumbre a este tipo de cosas, que no le sea común las cosas clandestinas, que no le sean comunes los asesinatos colectivos, que no seamos cómplices del gobierno en ese sentido, y que demandemos esclarecer siempre todo este tipo de circunstancias, porque al final de cuentas lo que le pasa a otros también nos puede beneficiar o perjudicar según sea el caso. Y pues bueno, como recordando a Ricardo Flores Magón, pues afortunadamente siempre va a haber bordes de rebeldía en cierto sentido, porque es básicamente la fuente de vida de ese Ricardo Flores Magón. Muy bien. Yo quisiera, Rafael, sí, nada más para finalizar, agradecerles, ¿no?, esta muestra como para dejar un testimonio en esta época, en el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 68. Y también quise desde hace 5 años, cuando se cumplieron 45 años del evento aquel, nos impusimos a algunas personas en abonar para dejar un monumento, un lugar donde podríamos nosotros acudir o las generaciones posteriores ir a rendir ese homenaje, ese justo homenaje a los mártires, a los que cayeron allí durante y en el mismo día 2 de octubre. Y logramos conjugarnos en el esfuerzo con un artista que nos hizo una escultura, y iniciamos las peticiones ante el gobierno municipal desde hace más de 2 meses, cubriendo todos los requisitos, o sea que todo ese engranaje de burocrático. Tipo burocrático, sin embargo, terminamos cubriendo todo. Y el día en que se iba a haber una reunión de cabildo, logramos ver al alcalde, quien nos cobijó, nos abrazó y se comprometió a estar con nosotros en su inauguración, ¿verdad? Entonces consideramos que habíamos cumplido en ese aspecto. Sin embargo, a las 4 horas posteriores me llegó un escrito negando todo lo que había dicho. Entonces, ¿lo tienes, el escrito? Sí, por supuesto. Sí, ahorita no lo tengo aquí, pero sí lo tengo. ¿Lo puedes hacer llegar, por favor? Entonces fue un gran desconsuelo, pero porque no me lo dijo a mí solo. A lo mejor si me lo dice a mí solo, pues podría acusarme pues, de estar levantando falsos. Pero éramos 6 gentes las que estábamos ahí. Las 6 gentes son promotores pues de este evento, de esa iniciativa. Y me repito, a las 4 o 5 horas me llegó un escrito negando todo lo que con la palabra me había empeñado. Y eso
Eso no se vale, no se vale, porque pues una primera autoridad pues no debe de realizar este tipo de acciones, ¿no? Que sí nos sacaron de onda, por eso no está. Acuérdate que Díaz Ordaz les tendió la mano. Acuérdate nada más. Y bueno, todos estos gobiernos son precisamente parte de las generaciones. ¿Sí? Y aparte el señor alcalde se escandaliza porque las familias demandan sus desaparecidos, ¿no? Piensa que son contaminación visual. Sí, que afean la ciudad. Si a usted se le desaparece un hijo o una hija y manda a hacer un póster, una manta con el rostro de su hijo, y si le ocurre colgarlo o ponerlo de un puente o colgarlo, ponerlo ahí en un muro, llega la autoridad municipal y le dice que quite eso porque está afeando la ciudad, y además no pagó para que lo anunciara como si estuviera anunciando. No, así su campaña política, que tapizaron también la ciudad. Claro, sí, claro. Pues pensábamos que nos estabas dando una buena noticia. Y nada. Y bueno. Pero esto se puede sacar adelante, Rafael, ¿no? O sea, el hecho de que haya dicho que no, esta autoridad, no significa que se detenga la iniciativa. No, por supuesto. O sea, se puede retomar ahora en el marco de todo este evento como un acuerdo de todos los organizadores de que ese monumento se hace porque se hace. Hay monumentos que se han hecho por la decisión de la gente. Hay la cruz de clavos frente a Palacio de Gobierno, que lo hicieron las madres de las mujeres que han sido asesinadas por feminicidios, y una vez la quitaban y la volvían a poner, y otra vez la quitaban y la volvían a poner. Y ahí está la cruz de clavos, y cada vez que matan a una mujer se agrega un clavo a esa cruz. Lo hicieron los ferrocarrileros con los rieles de ferrocarril, con eso está hecha esa cruz. Y también se hizo una placa en memoria de Marisela Escobedo. Ella es una mujer que perdió a su hija, exigiendo justicia para su hija, la matan a ella y la acribillan a la entrada del Palacio de Gobierno, y la gente hizo una placa metálica y la puso ahí en la banqueta, y la quitaba el gobierno, la ponían y la quitaban, hasta que fue cuando fue Sicilia, Javier Sicilia, en esa marcha se puso la última placa, se exigió que se respetara y ahí está la placa. Hay monumentos que están ahí porque la gente decide, claro, que estén, ¿no? O el caso de las madres y las familias de los muchachos de Ayotzinapa, en la Ciudad de México, también tuvieron que imponer en un camellón un monumento que conmemorara también, de alguna forma, que estuviera recordándole a las autoridades y a la sociedad mexicana de este tremendo escándalo internacional que conmocionó a la opinión pública de todo el mundo. Sí, la desaparición de estos jóvenes, de estos 43 muchachos, y que también lo mismo tuvieron que batallar uno o dos días porque llegaban, lo ponían, las autoridades lo quitaban, hasta que finalmente se hizo también ese monumento allá en la Ciudad de México. Bueno, y a propósito de Ayotzinapa, yo aprovecho para decirles a nuestros amigos de Cuatro Vientos que el próximo miércoles vamos a tener un programa especial. Justo el miércoles 26 se cumplen 4 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y vamos a hablar de este tema con el sociólogo, el maestro Armando Duarte, y con Arturo Ruiz. Aquí estaremos en el programa Diálogos de 4BTV. Y bueno, a partir de la próxima semana, Javier y yo estaremos en la Ciudad de México y vamos a transmitir, nos sumamos también a todo este programa, pero nosotros desde allá vamos a transmitir lo que podamos transmitir de la sin duda histórica y multitudinaria marcha que se va a realizar a los 50 años. Ahí vamos a estar en Tlatelolco, Rafael. Ahí nos vamos a acordar de usted este día y de todos sus compañeros, sus amigos. Y ahí vamos a estar transmitiendo, Javier y yo, todo lo que podamos transmitir en vivo. Y vamos a hacer también un programa especial con nuestro colaborador Jesús Sosa Castro. No se los pierda, les vamos a estar anunciando con tiempo sobre esto. Pues si van a ir a la marcha el 2 de octubre, seguramente va a ir mi dirigente estudiantil, mi compañero de escuela, Félix Hernández Gamundi. Félix Hernández, lo mencionamos ahorita. Me gustaría que le llevaran unos apuntes de los que hice. Por supuesto que sí. Ahí. Es más, no solamente le vamos a llevar eso, le vamos a llevar una copia o los enlaces del programa para que usted lo vea y le mande un saludo desde aquí, porque él lo va a estar viendo ahí. De acuerdo. Mándenle un saludo directo a él. Bueno, y aquí aprovecho, amigos y amigas, para notificarles esto. Mire, tenemos ya los dos primeros capítulos en nuestro canal en YouTube. Si usted ya es suscriptor del canal YouTube, ya los puede ver en este momento.
Estábamos terminando este tercer capítulo, lo vamos a subir también a YouTube, van a estar los tres capítulos en YouTube, pero vamos a hacer una edición especial en un solo programa, en una sola post que vamos a subir a cuatrovientos.net, y de ahí los tres programas en esta publicación especial la vamos a compartir posteriormente en nuestras redes para que usted nada más entre a un solo sitio y ahí va a encontrar los tres programas de YouTube sobre esta serie de 2 de octubre, no se olvida, ¿sí? Con nuestros queridísimos colaboradores y amigos, ya, porque tantos años que nos conocemos, Rafael. Sí. ¿Sí? Y creo, quiero decirte que también ahorita que estabas diciendo que te mantenías al margen todo esto, a mí realmente me sorprendió la primera vez en que te escuché dar un testimonio ante una comunidad universitaria de muchachos, y me impresionaste porque efectivamente habías logrado ocultar esa parte de tu historia, esa parte de tu vida, y bueno, yo ya te tenía respeto y en ese momento pues, realmente te ganaste también totalmente toda mi admiración. Rafael, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, nada más para cerrar ya, Javier, comentar que si bien es cierto que la prensa oficialista tuvo esta línea de conducta sometida al gobierno, ¿no?, que cuando se refería a los estudiantes era para regañarlos y hacerlos culpables de lo que había pasado y acusarlos de que habían cometido excesos los estudiantes. Bueno, hubo gente como Elena Poniatowska, que gracias a ella pues, empezamos a recuperar esta historia, porque en su momento escribió una de las crónicas más extraordinarias de la época y que fue La noche de Tlatelolco. Ella se fue a buscar los testimonios directos y escribió este libro, y que las artesanías, el buscar, no sé, el grabado, la pintura, el canto, la danza, la película, el cine, fue lo que abrió cauce a una libertad de expresión para que nos diéramos cuenta de lo que había sucedido en aquel momento. Y que entre lo más bonito que yo he encontrado, lo más profundo, lo que me lastima y me estremece, son dos poemas, el que escribió Rosario Castellanos, Memorial de Tlatelolco, y el que escribió Jaime Sabines, Tlatelolco 68. Y bueno, también hubo una participación de Octavio Paz, que fue de lo más digno que hizo en su vida como ciudadano, de renunciar a la embajada en Francia en protesta por la masacre del 68. El poema de Rosario Castellanos termina así, y yo me gustaría terminar con ello, dice, recuerdo, recordamos, esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordamos hasta que la justicia se siente entre nosotros. Bueno, amigos, muchas gracias Raimundo Mesa, muchas gracias Daniel Arellano, gracias Joana Ivet Rodríguez, está muy triste Joana, sobre todo esto que se estuvo platicando aquí. También está Shashanka Pierro. Muchas gracias, Shashanka, muy amable por estar con nosotros. Y pues agradecerles a todos el que hayan estado en estos tres días en nuestro programa. Y pues con esto nos vamos. Muchas gracias, música, y nos retiramos. Que la pase muy bien y con eso terminamos. Pásala muy bien, muchas gracias y nos estamos volviendo a sintonizar pues el próximo lunes, amigos y amigas, en nuestra programación ya ordinaria con nuestro noticiario a partir de las 10 de la mañana. Buen fin de semana. Buenas tardes. Cuatro vientos, con la ley de la victoria. Hicieron los muchachos en el 78 y se nos quedó para siempre. Y aquí está el trabajo. Feliz Manrique.